acá estamos, acabamos de llegar a Miramar, estamos listos para hacer este nuevo circuito de cicloturismo de Córdoba, vamos a ver cómo sale. Hay muchas actividades hoy, vamos a ir creo que un barco pirata que ya estoy viendo para allá, falta Jack Sparrow, ¿no va? Vamos a hacer caminata, vamos a hacer circuito histórico, así que no se lo pierdan, vamos para allá. Así que te veo durmiendo. Ahí estoy, ahí lo voy a acompañar un ratito ahora. Estamos acá por subir un barco pirata. Vamos a esperar ahí que Jack Sparrow nos reciba. Estamos muy preocupados porque no trajimos bronceador. Si hay sombrita, hay bronceador, estamos felices. Así que bueno, vamos a ver qué onda. ¿Para dónde vamos? Hotel Viena, que era un hotel increíble en aquella época, era súper grande, tan grande que tenía dos piletas, una pileta de agua salada, una de agua dulce, y la agua salada era tan grande que había lanchas adentro de la pileta, para que veas la dimensión que hay. Increíble que solo trabajó durante 6 meses. Otro dato súper interesante y tenebroso tiene que ver con ciertas visitas que vinieron acá, que todavía son un misterio, no hay nada confirmado, y que es el segundo lugar en el mundo con más actividad paranormal. Así que hay fantasmas, no sé, yo te digo mejor desde lejos, yo me quedo acá. Dígalo con mímico improvisado ahora, a ver si adivinan la peli. Ahí va. Ahí estamos listos, ya luqueadísimo. ¿Doy a biker o no? ¿Doy a biker? Sí. Vamos a ver qué pasa. ¿Esa voy yo? Mira qué linda las de la gente. ¿Qué? No, esa. ¿Esta es la mía? ¿Estás seguro? No, voy corriendo. Vamos, ya estoy preparadísimo. Me gusta, ahí va. Estamos acá en la primer parada de nuestro recorrido, que es esta parte que nos contaron que es la parte vieja del pueblo, que quedó inundada y que después tuvieron que implosionar, y la verdad es que es impactante. Nos contaron un poquito de la historia acá, la guía turística, y ahora vamos directo hacia la próxima posta. Che, ¿no tiene patita esto? ¿Cómo? Porque quiero, me da cosa dejarla acá. Me la llevo. Bueno, estamos haciendo una parada, hablo despacio porque hay que tener mucho cuidado. Vamos a hacer un avistaje de flamenco. Vamos a hacer un avistaje de flamencos. Hay que bajar porque hay mucha tosca. Hay que bajar livianitos y en silencio. Vamos a ver si encontramos alguno. Bueno, hablamos despacito porque logramos encontrar una manada de flamencos. Como ven, hay algunos que son un poquito más rosas porque son más grandes y otros que son más grises porque son más chicos. Así que miren qué belleza.
logramos. Miren lo que es este atardecer hermoso. Acabamos de llegar a esta experiencia inolvidable en Mar Chiquita, Miramar. Así que ahora, bueno, descansar y escuchar el cierre de esta jornada hermosa. Vamos a ver. Así termina este recorrido de hoy por este nuevo circuito de cicloturismo de La Voz del Interior, la gente de la provincia de Córdoba. Voy de viaje, venzo. Fue una experiencia hermosa. Nos despedimos con este hermoso atardecer y la verdad, para repetir, porque hubo historia, hubo paisajes, hubo turismo, hubo salud, deporte, de todo. Así que bueno, hasta la próxima y gracias por invitarme.